enseñará cómo hacer un backside reentry con éxito en 4 sencillos pasos. Las dos cosas más importantes que tenéis que saber es que para ejecutar esta maniobra necesitamos olas con pared, si no hay pared no se puede hacer un reentry, y la segunda es que necesitamos ir con mucha velocidad. Es una maniobra que nos requiere mucha velocidad, sin velocidad no vamos a poder hacer esta maniobra. Bien, entrando puramente en lo que es la maniobra, os voy a dar 4 truquitos para ejecutarla correctamente. El primero de todos es que cuando nos pongamos de pie, simulando que esto es una izquierda, vamos a seguir poniéndonos de pie. Según nos pongamos de pie, tenemos que aprovechar esa rampa para generar mucha velocidad. ¿Cómo vamos a generar esa velocidad? Nos ponemos de pie y automáticamente vamos a flexionar bastante, pero sobre todo tenéis que tener en cuenta que la pierna de atrás tiene que ir más flexionada que la de adelante, ¿vale? Así no podemos ir. Tenemos que meter esta rodilla como hacia adentro. Metemos esta rodilla hacia adentro. Así ya nos propulsamos y generamos velocidad. Voy a poner ahora sí para explicaros los siguientes pasos. Vamos hacia la izquierda. El siguiente paso, según nos pongamos de pie y en el takeoff generemos velocidad, es llegar ahora a hacer el botón. Un truco para hacer un botón correctamente es con esta mano simular a que vamos a peinar el agua, que la tenemos que tocar, el agua, ¿vale? Como si fuéramos a ir a tocar el agua. Este brazo no tiene que ir ni aquí, ni aquí, ni aquí, nada. Tiene que ir aquí y ligeramente por encima del sobaco. Es el que nos va a guiar. Siempre tiene que ir por aquí porque nos va luego a dar velocidad, nos va a dar impulso también a la hora de hacer luego la maniobra. Muy importante, la vista, que es el tercer truquito. La vista es la que nos va a guiar todo el tronco superior todo el rato. La vista es la que tiene que encontrar dónde le vamos a dar el giro. ¿Vale? Recopilamos. Metemos rodilla, peinamos el agua esta para arriba y con la vista ya vamos a seleccionar el lugar donde le vamos a dar. Y es en ese momento, antes de llegar al labio, antes de llegar como si fuera media pared, donde ya con la vista junto con el tronco superior hay que rotarlo entero para hacia abajo. ¿Vale? Volvemos, hacemos todo de nuevo. Nos giramos, tocamos y cuando seleccionamos ya a mitad de la pared, ya rotamos todo el tronco superior para abajo. Haciéndolo rápido sería pa, 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 para abajo. Otra vez, pa, pa. Vale, espero que os haya resuelto alguna duda, que hayáis aprendido, y cualquier duda que sabéis, la resuelto.